Más ahí. Más para arriba. Esa ya. Más. Por fin, área post cosecha reconstruida. Hemos conservado los laterales originales, la base, pero hemos soldado una estructura de hierro a la estructura original lateral. La solución para el techo, planchas de policarbonato, y para que no haga efecto invernadero, puesto que aquí trabajamos sobre las cosechas, hemos forrado el interior con una malla antihierbas. De tal forma que tenemos un espacio protegido del sol, protegido de la lluvia, un espacio donde podemos trabajar las cosechas, podemos lavar producto, podemos organizar los pedidos y, importantísimo, podemos refrigerar. Ya que se ha reconstruido el corazón de la huerta, voy a contaros, y esto va a ser mediante fotos que os voy a ir enseñando, cómo construí la primera carpa, que realmente pues la idea es exactamente la misma, y de hecho conservamos parte de la carpa original, y es muy muy útil una carpa, a no ser de que vives en una zona excesivamente ventosa y donde nieve mucho. Hay muchas zonas templadas donde los vientos no son muy agresivos, donde puedas estar en alguna zona un poco protegido por los árboles, donde una carpa puede ser tremendamente útil, y es una solución económica para poder tener un lugar para trabajar sobre tus cosechas. Te voy a contar cómo lo hice en 2018. En abril de 2018 empecé, alquilé un terreno de 1000 metros cuadrados dentro de una finca agrícola muy cerca del centro de Madrid. Lo primero fue hacer este área porque yo sabía ya que para tener un buen producto es fundamental tener un buen lugar para trabajar sobre ese producto. Ah, y muy importante, el área post cosecha queda a los mismos pies de la huerta. Después de arrendar esos 1000 metros cuadrados para crear mi huerta comercial, lo primero que hice fue decidir dónde hacer la zona de post cosecha. Y a uno de los laterales de la huerta había una zona jardinada donde vi claramente que podía instalar una carpa que calculé podría ser de 6x6 metros. Para levantar la estructura metálica de la carpa y ensamblar todos los hierros, conté durante esos 2 días que duró la operación con la ayuda de algún que otro amigo. A partir de ese momento ya trabajaría solo durante muchos meses de este emprendimiento, poniendo a punto toda la huerta y desarrollando completamente el área de post cosecha. Como vemos, la carpa la levantamos encima de la misma hierba, pero este iba a ser el lugar para trabajar sobre la cosecha. No me podía permitir que fuese un lugar lleno de hierbas. La solución fue comprar un par de rollos de cartón ondulado y alfombrar toda la superficie con cartón. Lo que consigues con el cartón es que la hierba que queda debajo muera por falta de luz. El resultado es una superficie completamente acolchada de cartón, pero que tampoco va a ser muy cómoda de trabajar, a no ser, claro está, que hagas algo más. A continuación, lo que hice fue poner una capa de triturado de madera de una empresa próxima vecina que se dedica a triturar restos de poda. Finalmente, te queda un suelo
orgánico, pero gracias a este triturado, un suelo muy absorbente, por tanto va a ser un suelo seco a la hora de trabajar y que me va a permitir clavar los hierros que yo voy a utilizar para equipar toda mi infraestructura interna. Ya habéis visto en episodios anteriores, cuando hablaba de los semilleros flotantes o de las mallas para proteger cultivos, cómo soy absolutamente partidario de este tipo de estructura tan simple, que consiste en hierros en forma de U invertida clavados en la tierra y ensamblados unos con otros longitudinalmente con cañas de bambú. Y es precisamente en esta estructura a doble altura que ocupa una franja en uno de los laterales de la carpa de 6 metros de largo, donde yo había decidido dedicar a la producción de brotes en bandejas. Y vemos la manera porque también tuve algunos fallos de diseño, algunas ideas que luego no pude llevar a la práctica, como el utilizar una bañera bien lacada para lavar. Luego decidí que esa no era una buena idea y preferí buscar una pila de acero inoxidable de las que utilizan en hostelería y la encontré de segunda mano. Y la decisión, os puedo decir ya casi 3 años después, no pudo ser más acertada. La pila de acero inoxidable se ha convertido en una de las partes más cruciales del área de poscosecha. Y hablando de partes indispensables, tenemos la cámara frigorífica, que fue una de las primeras cosas que yo compré, fue también de segunda mano y es de obligada compra si realmente quieres marcar la diferencia vendiendo verduras de calidad de tu huerta. Un fregadero antes de la pila de lavado es extremadamente recomendable y a continuación de la pila necesitamos un sistema para centrifugar las hojas, los brotes o aquello que hayamos lavado y sea necesario quitarle el exceso de humedad. Y para terminar de quitarle el exceso de humedad a lo que acabamos de lavar, una mesa de secado es también obligada. Una malla encastrada, malla galvanizada, con ventiladores superiores nos va a permitir que quitemos ese exceso de humedad hasta un 85%. Vamos a retirar la humedad dejando solo un punto de humedad y finalmente podremos meter todo ya preparado en la cámara frigorífica. Y como resultado de todo esto tenemos un espacio absolutamente cómodo para trabajar sobre la cosecha, pero también para iniciar los semilleros, por lo que podemos decir que aquí, en el área de post cosecha, empieza y acaba todo.